Sí, exactamente, 9:13 de la mañana. Bueno, una de las noticias es que dictaron sentencia en el juicio de las brigadas, y para hablar justamente de este tema es que ya está en conexión telefónica con nosotros el abogado Pablo Yonto, a quien ya podés saludar, Leo. Sí, un gusto, por supuesto, saludar en la mañana Rebelde a Pablo Yonto, y habrá que decir que en el medio de la ignorancia de estas temáticas, de estas noticias, por parte de los grandes medios, a nosotros nos da gusto poder hablar con Pablo Yonto e informarle a nuestra audiencia lo que sucede en estas temáticas a pocos días de haber celebrado el 24 de marzo, que seguramente también será un tema que toquemos. Pablo, ¿qué tal? Leo Cofrete saluda, buen día. Hola Leo, hola equipo, ¿cómo andan? Buen día. Acá Elizabeth Machado, Ibi Cángaro y Francisco Argüello en la mesa de 7.0. Contanos qué pasó ayer, Pablo. Ayer se dictó, se leyó el veredicto de, bueno, uno de los juicios más largos de la historia judicial argentina. Creo que es el segundo más largo, porque el más largo hasta ahora era el de, sigue siendo el de la, el juicio conocido como el mega juicio de ESMA, que duró casi 5 años. Este de ayer, que es el juicio de las brigadas, o sea, de los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, el infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo, 4 centros clandestinos, duró 3 años y medio. Así que había mucha expectativa, muchísima gente en La Plata, y el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a 10 de los responsables de estos crímenes a prisión perpetua, a uno de ellos a 25 años de prisión, y absolvió a uno de ellos, policía, el policía Barre. La sentencia, bueno, importante por varios temas, importante porque, entre otras cosas, uno de los hechos que nunca había tenido sentencia respecto de los responsables era el conocidísimo hecho de la noche de los lápices, porque fue en esos centros clandestinos donde fueron llevados los militantes adolescentes de aquella tragedia argentina. La sentencia condena por primera vez en la Argentina a o tiene como víctimas a integrantes de la comunidad trans, que es otro hecho, bueno, destacable, ¿no? Porque no solo en esos centros clandestinos había militantes de las organizaciones políticas, sino también había integrantes de la comunidad trans de aquellos años que eran ferozmente perseguidos por la policía bonaerense, también considerándolos como parte del enemigo a exterminar, ¿no? Fueron sometidos a torturas, a vejaciones. También para destacar que es una sentencia que considera al delito de desaparición forzada como delito que debe ser penado. Esta es una novedad que está apareciendo en los últimos 2-3 años en algunas sentencias y que para nosotros le pone mucha claridad y certeza a lo que ocurrió, ¿no? Porque se condenaba, o todavía algunos tribunales condenan por privación ilegal de libertad. Pero el delito correcto que debe aplicarse y que fue incorporado al Código Penal argentino hace 7 años es el de desaparición forzada de personas, porque las personas que fueron secuestradas continúan en ese estado de desaparición. O sea, los responsables no entregan información de dónde fueron asesinadas, dónde fueron llevados los restos, etcétera. Así que bueno, por varios temas... Es un limbo de hecho, Pablo, pero no es un limbo jurídico. Claro, claro. Y por eso, bueno, estos puntos de la sentencia, más otros, convierten a este veredicto en importantísimo. Los fundamentos van a ser el 2 de julio, o sea, ayer se leyó solo el veredicto. El juez que leyó la sentencia, Basílico, aclaró que él votó a favor de que se considere estos delitos como cometidos en el marco de un genocidio, así que también esto le agrega este elemento para sumar la sentencia de ayer, que aclaro, Leo, es la número 323 desde el juicio a las juntas en adelante. Por lo tanto, hoy tenemos 323 sentencias en todo el país, ni una sola en contra, que reafirman que lo que hubo fue un plan de exterminio y no una guerra,
Hay de esas 323 sentencias alrededor de 50 que ya marcan de distinta manera que fue un genocidio. Es decir, son palabras de la justicia que, bueno, que derrumban muchísimo de lo que apareció en los videos del gobierno en los últimos días, ¿no? Sí, lamentablemente uno viene batallando con esta noticia de atrás. Yo decía que en los medios hoy no se puede casi encontrar esta noticia, ¿no? Uh-huh. Sí, no revisé todos los medios, pero me imagino que en la Nación, en Clarín o en Infobae, que son como los tres medios hoy dominantes en la comunicación digital y de papel, no existe mención alguna a esta sentencia, ¿no? El silencio y la censura sobre toda esta lucha de los organismos de derechos humanos y de gran parte de la sociedad argentina pasó a ser directamente ocultada, ¿no? Por esta prensa, porque es muy llamativo que no es que nunca le dieron bola. Hubo etapas de la Argentina en que este tema ocupaba páginas de esos medios, sí, y ocupaba lugares en... Pero evidentemente hay una directiva de silenciar todo esto hace ya un tiempo. Pero bueno, está la prensa alternativa, la prensa que se ocupa de los derechos humanos, que creo que cada vez es mucha, y ayuda a que todo esto se conozca y esto alimenta que podamos sentirnos orgullosos de que, por ejemplo, el domingo pasado se haya hecho la más grande marcha de los 24 de marzo en la Argentina y que haya estado llena de jóvenes. Seguro. Y Pablo, hasta me animo a decir que es probable que esta noticia haya aparecido en algún medio extranjero antes que acá. Sí. Seguro. Ayer estaban dos agencias internacionales. Estaba AP y AFP televisando la lectura del veredicto. Es, bueno, como decimos a veces, ¿no? Romper el cerco de censura de los grandes medios y de muchos periodistas de estos que salen en televisión hoy, y que de esto no se ocupan nada de nada, a veces romper ese cerco es con los métodos que nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que es recurriendo a los corresponsales extranjeros y a la prensa extranjera. Pero bueno, Pablo, no van a poder... más datos, por ahí tenés más datos del hecho, pero el domingo pasado tengo un programa aquí en Radio Rebelde que hago a título personal con compañeros, y me di el gusto de pasar la entrevista completa del medio holandés que entrevistó a las madres y abuelas en Plaza de Mayo, que incluso ellos cuentan que fueron a cubrir un hecho deportivo y se encontraron con una, como se decía en ese momento, una vieja loca, sí, dando vueltas en torno a la pirámide, y es conmovedor escuchar sin cortes, completa toda la entrevista, porque vos ves como los periodistas no pueden creer lo que le están contando. ¿Qué datos tenés vos al respecto, que sé que investigaste en tu noble, en tu libro de Ernestina Herrera de Noble, La Noble Ernestina? Ahí contás los hechos del Mundial, las fotos arquetípicas que hay entre Videla, Ernestina, la Copa, dirigentes de la FIFA. Bueno, conocés el tema de cerca. ¿Qué datos tenés de esa época? Sí, esto que vos decís, ¿no? Ese equipo de la televisión holandesa, que el año pasado vinieron dos de esos periodistas a dar una serie de charlas y a recibir una serie de reconocimientos, los dos periodistas holandeses que participaron de esas entrevistas en la Plaza de Mayo, que son icónicas, que son estas que vos mostraste, y que permitieron por primera vez tener imágenes de las madres de Plaza de Mayo en Europa, y que eso abrió la puerta a que muchísimos enviados especiales llegaran a la Argentina a contar lo que la prensa argentina no solo no contaba, sino que ordenaba silenciar, ¿no? En aquel momento era jefe de política en Clarín Joaquín Morales Solá, que era el que daba las órdenes de no publicar nada sobre las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y hoy lo vemos, bueno, ahí en su programa del canal de cable del grupo Clarín. Pero además, como cuestión trascendente e importantísima, ¿no? ¿Cómo fue esa acción? No sé si el adjetivo es valiente, pero pongamos que se acerque a la palabra valiente, ¿no? Que hicieron decenas de enviados especiales,
en lo que permitió que después gobiernos extranjeros se pronunciaran a favor de las madres, se pronunciaran denunciando lo que pasaba en la Argentina, y creo que ese enorme respaldo que tuvo el movimiento de derechos humanos en la Argentina es lo que colocó a las madres finalmente en el lugar que hoy tienen en el mundo, ¿no? Un ejemplo de resistencia, un ejemplo de consecuencia en sus consignas, y que permitió que se abrieran estos juicios de los que te hablé al comienzo, esto que ocurrió ayer, claro, en la Argentina, y que luego se extendió a toda Latinoamérica y al resto del mundo, ¿no? 27 países, sí, en el mundo llevaron adelante o llevan adelante en este momento juicios por delitos de lesa humanidad. Y el puntapié inicial fue la Argentina gracias al empuje de esas madres, ¿no? Y hoy, claro, Chile tiene juicios por delitos de lesa humanidad, Uruguay tiene juicios por delitos de lesa humanidad pese a todas las barreras que tuvo, Paraguay hace pocas semanas tuvo su tercera condena por delitos de lesa humanidad cometidos siempre en las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Que fue, claro, el sello de la época. Sí. Pablo, con respecto a la cantidad de represores, no sé cuántas condenas han habido, puede ser que 1.300 y algo de condenas, ¿cuántos de ellos están cumpliendo prisión efectiva? Sé que el número es bajo. Sí, son alrededor de 185 los que están en prisión efectiva, o sea, en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Sí, es un porcentaje bajo porque hay alrededor de unos 500, creo que son 570 en prisión domiciliaria, de un total de 1.200 condenados. Lo que pasa, bueno, de esos condenados ya muchos fallecieron, pero sí, del porcentaje de los que están vivos, hay una mayoría que está en prisión domiciliaria y el resto en unos 180 en cárceles del servicio penitenciario. Ayer la sentencia lo que resolvió es, porque la mayoría está en domiciliaria, de los de ayer, la sentencia resolvió que se los va a someter a una revisación médica por el cuerpo médico forense y los peritos de parte a estos genocidas, y si no hay dolencias o enfermedades terminales o que no se puedan tratar en las cárceles del servicio penitenciario, se les va a revocar la prisión domiciliaria y se los va a mandar a los que corresponda a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal Argentino. Que es como debe ser. Y dice, muere de ganas de hacerte preguntas. Sí. Quería preguntarte, ¿qué tal, Pablo? Quería preguntarte, hola, ¿qué tal, cuántos de esos genocidas que no están ni en la cárcel ni con domiciliaria están en libertad, como fue el caso de Demarchi, que de acuerdo a un peritaje no estaba en condiciones de salud como para entender la criminalidad de sus actos y después estuvo bailoteando en la fiesta de Olivera con el palo, claro, con Palito Ortega. ¿Cuántos casos hay como el de Demarchi que están en libertad alegando cuestiones de salud? No, son muy pocos los casos en los que, como el caso de Demarchi. En el caso de Demarchi, para resumirlo rápido, Demarchi es un condenado que, por la pérdida de lo que se denomina capacidad cognitiva, o sea, se considera que es una persona que ya no puede comprender la situación en la que está, la situación judicial, etcétera, o sea que hay problemas enormes y graves de salud mental. La denominación que tenemos nosotros es se queda fuera de juicio. Entonces, sí, como queda fuera de juicio, no hay ni prisión domiciliaria ni posibilidad de someterlo a un proceso porque está en una incapacidad. Entonces, ¿qué ocurre con esas personas? Bueno, esas personas recuperan la posibilidad de estar en la situación de un excarcelado, o sea, hacer vida común, pero obviamente en este caso lo que se consideró en el caso de Demarchi es, bueno, pero si usted está con problemas cognitivos, está con problemas graves de salud, y por eso queda fuera de un juicio, y resulta que usted aparece en una fiesta
de festejo de, en este caso fue aniversario de casamiento de un represor, sí. Y lo más cómodo, y en las imágenes se lo ve hablando y parece que no tiene nada, lo que hizo el tribunal es someterlo a un nuevo examen médico, que es donde se va a analizar en qué condiciones está, y ahí se va a evaluar, si, porque puede haber, esto a veces ocurre, puede haber recuperación de la capacidad cognitiva o no, y eso determinará, bueno, si se lo vuelve a meter en juicio, como decimos nosotros, ¿no? Es un caso como muy particular, que yo sepa, a nivel nacional no hay muchos casos de este tipo, ¿no? Pablo, o sea, por ejemplo, a ver, yo tengo casos de imputados que quedaron afuera de juicio por esta misma razón y se los somete a exámenes cada 6 meses y el resultado que da es que no puede seguir en juicio. Pero bueno, ninguno de ellos hemos descubierto que esté en fiesta y eso. Este es un caso particular que se lo encontró en los videos de esa fiesta y ahí en esa fiesta no parece estar con pérdida de capacidad cognitiva. No, de hecho el descubrimiento del hallazgo de que de Marchi estaba en esa fiesta lo hice yo y tengo el testimonio directo de personas que estuvieron allí que decían que estuvo contando chistes, estaba totalmente lúcido, digamos. Y te quería hacer otra pregunta. Patricia Bullrich dijo además, porque ella sí tiene mucha difusión en el hegemón mediático que silencia lo que a nosotros nos importa, Patricia Bullrich dijo que había muchos de estos viejitos detenidos sin ninguna causa. Estaría bueno aclarar eso, esa mentira que es así, ¿no? Es una declaración totalmente mentirosa esa, ¿no? Porque haya dicho sin causa, que eso es grave, si ese fue el término que usó, es grave, porque eso sí es una mentira, pero tremenda, porque no puede haber alguien sometido a prisión preventiva sin una causa. Si estén con prisión preventiva, es porque un juez la determinó o un tribunal la determinó, primera cuestión. Y supongamos que lo que haya dicho es, como vi en un zócalo de un noticiero ayer, que muchos están en prisión preventiva sin condena. Bueno, eso de burra lo dice, ahí ya es de burra. ¿Por qué? Porque efectivamente la prisión preventiva, su nombre lo dice, es prisión preventiva y se usa en todo el mundo cuando se detiene una persona y por la gravedad de los delitos que ha cometido y por la potencialidad de que pueda seguir cometiéndolos, esconder pruebas, la gravedad internacional del delito, se lo coloca en situación de prisión preventiva mientras dura el proceso, mientras dura el juicio. Y eso no pasa con los de ESA, pasa con las causas que llamamos comunes. Detienen a una persona, no sé, para poner el clásico ejemplo de los últimos 2-3 años, el crimen de los rugbyers en Villa Gesell. Fueron detenidos y estuvieron en prisión preventiva y siguen en prisión preventiva, pese a que, primero, no tenían todavía condena, había que hacer el juicio, y cuando tienen condena y apelan, continúan en prisión preventiva, y esa prisión preventiva se computa luego como prisión cuando tienen que hacer el cómputo de descuento de los años que pasaron en cárcel. Cuestiones que cualquier estudiante de abogacía conoce. Pablo, por último, pues se nos corre el tiempo, pero quería aprovecharte. La otra vez estuvimos hablando acá acerca de las leyes negacionistas. Vos diste a conocer tu opinión, que estabas no muy a favor de que estas existieran. Mi pregunta tiene que ver con eso, pero en otro sentido. ¿Vos crees que con las leyes actuales son suficientes para poder, de alguna manera, señalar, enjuiciar o tratar de denunciar a tanto a la vicepresidenta con sus últimas expresiones o al gobierno con ese último video que hicieron el 24? ¿Que las leyes actuales alcanzan para que esto tenga una consecuencia legal y jurídica? Sí, sigo creyendo lo mismo, Leo, porque creo que el mayor argumento para responder a todas las barbaridades que dicen son las sentencias y, por supuesto, la comunicación. Esto que hacen ustedes, lo que hacen decenas de comunicadores contando. Pero eso no los lleva a la cárcel, como si pasaría si hubiesen leyes antinegacionistas. Sí, pero el problema es que quedás de nuevo en manos del
queda en manos del Poder Judicial la apreciación de los dichos y las expresiones. Y me parece que esa es una herramienta que la usan ellos, ¿no? Los aliados de los genocidas, ¿no? Fíjate lo que pasó en estas últimas 24 horas, ¿no? Inicia un fiscal que es un... peticiario. No quiero ni calificarlo lo que es este tipo en Mar del Plata. Le inicia una causa a... hace una denuncia contra Estela de Carlotto por los dichos de Estela de Carlotto en un reportaje. Le inician una causa a Pietragala. Es decir, ellos buscan eso porque, bueno, lo que intentan es que ese sector conservador del Poder Judicial que existe y que es peligrosísimo, se incline por sancionar penalmente a quien ha dicho determinada cuestión que es política y la quieren judicializar en algo penal. Y yo le temo mucho a eso, ¿no? A que ese sector de la conservador del Poder Judicial argentino frente a una que aparezca un nuevo artículo en el Código Penal sancionando el negacionismo, lo hagan en contrario. Es decir, que empiecen a decirse barbaridades y esos jueces empiecen a decir no, esto yo fallo y dicto sentencia, esto no es negacionismo, se puede decir, ¿no? Y que tengamos encima el tema de que lo avale la justicia, porque lamentablemente tenemos un poder judicial bastante, bastante conservador. El problema radicaría en el poder judicial y no en el origen de estas leyes, que en Alemania han demostrado que han servido en algunos lugares de Europa, aunque no han hecho también, hay que decirlo, Pablo, para ser sincero, que no han dejado de que los sectores de derecha sigan creciendo. Sí, ese es uno de los argumentos para no... Pero bueno, creo que es válido seguir discutiéndolo y desde ya yo reconozco que gran parte del movimiento de derechos humanos está a favor de una ley que pene las expresiones negacionistas. Hace poco tuvimos un debate y Zaffaroni una posición parecida a la de tener una norma que castigue estas expresiones negacionistas. Pablo, por último, me gustaría que, si tenés ganas, le dejes unas palabras a los compañeros de TELAM. Sabemos y conocemos tu lucha en tu papel de periodista también, que ha significado mucho. A muchos de nosotros nos ha servido vos de guía. Así que sé que algunas palabras tendrás para los compañeros. Sí, no solo mandar mi total respaldo a la lucha de ellos, alentarlos y, la verdad, sacarnos el sombrero y elogiarlos por lo que ha sido su resistencia en estas semanas, lo que ha sido la resistencia el propio 24 de marzo, donde aparecieron muchísimos carteles y se pudo visualizar el tema de Tela. Yo creo que la situación la van a ganar, estoy seguro, porque tienen no solo la razón legal, sino tienen la razón gremial para esta pelea, y ojalá que más temprano que tarde podamos pronto volver a leer TELAM. Pablo, un fuerte abrazo. Abrazo enorme, Leo y equipo, gracias por todo.